Muchas gracias. Efectivamente, el presidente Maduro ha propuesto un plan a la autoridad palestina. Para abrigar a niños y niñas y sus familiares que hayan sido heridos o que hayan quedado huérfanos producto de los ataques militares del Estado de Israel. La idea, en principio, es que sea un abrigo temporal. Porque nuestra aspiración es que esos niños y niñas puedan regresar a una Palestina libre, independiente y en paz. La próxima semana el canciller palestino Malki estará en Caracas. Y haremos las coordinaciones necesarias en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas. Para ubicar en albergues, en casas de abrigo venezolana, al número de niños y niñas que sea necesario. Hasta tanto puedan encontrar una familia. Preferiblemente Palestina y en Palestina. Que los pueda asumir como hijos e hijas ante la ausencia de sus padres que han sido asesinados. Estamos afinando, bueno, todos los detalles en el marco del derecho internacional. Igualmente el presidente Maduro ya tiene los equipos logísticos trabajando en los sitios donde llegarían esos niños y niñas. Y una vez que acordemos los protocolos internacionales a través de la UNICEF, esperamos cubrir con el amor del pueblo venezolano a los niños y niñas víctimas de esta guerra sin sentido. فيما يتعلق بالسؤال فالإنجاز الرئيسي هو طبعا التوصل إلى وقف إطلاق النار والهدنة وتثبيت هذه الهدنة والمفاوضات بدأت منذ وقت وجيز وبالتأكيد هناك اهتمام وتكثيف للمفاوضات الغير مباشرة لإطلاع كل من الجانبين على ما يعتبرونه موضوعات ذات اهتمام لكل منهما واستخلاص مجالات. Ahí vemos también la intervención del canciller Samuel Shoukry después de que habló el ministro de Exteriores de Venezuela, Elías Jagua, acerca de que se están afinando los detalles para coordinar la ayuda humanitaria que llegó de Venezuela y será enviada hasta la franja de Gaza vía Egipto. Ahí el canciller venezolano habló y reiteró también la propuesta que hizo el gobierno del presidente Nicolás Maduro para abrir un centro en Venezuela para albergar a niños y niñas palestinos que hayan quedado huérfanos a raíz de estas ofensivas de Israel en contra de Gaza. Jagua dijo que será un albergue temporal, de forma temporal, porque al final de cuentas el gobierno venezolano espera que esos niños palestinos que sean recibidos por padres venezolanos puedan regresar a Palestina, a un país libre.
Escuchemos, continuamos con esta conferencia. Las partes implicadas en el conflicto sobre las diferentes posturas que correspondientes a cada uno, y hay unos intentos bastante serios para alcanzar el grado de flexibilidad de las diferentes partes en los diferentes ya pues, en las diferentes cuestiones candentes. Egipto está trabajando con el fin de buscar, con el fin de alcanzar soluciones. Pues llegar a soluciones aceptadas por ambas partes. Esperamos llegar a un acuerdo definitivo sobre los asuntos más candentes en este marco. Por ahí le comentaba sobre esta ayuda humanitaria que estará coordinando y que está coordinando ya el canciller Benia Elías Jawa, como parte de todas estas toneladas de ayuda, más de 20 toneladas que se recolectaron a lo largo de los últimos días, sobre todo en la Casa Amarilla, la sede de la Cancillería venezolana, y que va a permanecer, se lo recuerdo también a la población de Venezuela, hasta el día de este viernes para seguir recolectando ayuda para los palestinos. Se refirieron hace unos minutos al Centro de Albergue para Niños Huérfanos de Palestina y continuamos con esta conferencia. Habla el canciller Jawa. Y mi pregunta relacionada con Venezuela y el pueblo venezolano. ¿Cuál es el plan llevado a cabo por el gobierno venezolano para traducir este interés, estos esfuerzos, aún convertirlos en una especie de apoyo económico y social cara al conflicto, sobre todo que corresponde a la destrucción que hubo en la planta de Gaza? En primer lugar, ya lo hemos dicho, es invalorable el esfuerzo que está haciendo el gobierno egipcio.